Y ha llegado nuestro momento musical en las mañanas. Con uno vamos a estar con Pop, con una joven promesa. Ella nació aquí en Bogotá, está en noveno grado. Y como ya lo dije, pues el género que ha venido haciendo, al que se ha dedicado, es el género pop. Y ella ha hecho una nueva canción junto a Dragón Rojo. Está con nosotros Ingrid Natalia en las mañanas con uno. ¡Bienvenida! Bienvenida. ¿Te decimos Ingrid o te decimos Natalia o Ingrid Natalia? Ingrid Natalia está bien. Ingrid Natalia, los nombres completitos. ¿Uno te lo escogió tu mamá y otro te lo escogió el papá? Sí, mi papá escogió el Ingrid y mi mamá Natalia. Anta, ¿y qué le gusta a los dos? A mí mi papá también me dio uno y mi mamá me dio otro. ¿Alex qué? No. ¿Y qué más, Ingrid? Diga. ¿Alex Alfonso? No, uy, no. ¿Alex Ricardo? No. ¿Alex...? Yo me llamo Alexander. Alexander. Alexander, listo. Continuemos y el otro se lo digo más adelante. Más adelante nos lo vas a decir. ¿Cómo llegas a trabajar con Dragón Rojo? ¡Qué chévere! Muchísimas gracias por la invitación. Primeramente, estoy muy, muy agradecida con todos ustedes. Pues se intentó hacer este trabajo con el equipo de trabajo. Duramos como 2 meses en preparación, a ver si a Dragón le gustaba la canción, cómo la sentía. Y a la final se logró ese objetivo. Entonces grabamos esta canción, duramos como 1 mes en grabación. Y después el otro mes duramos con el rodaje del video y todo fue muy espectacular. ¿Pero cómo lo contactas? ¿Tú lo buscas vía telefónica o por redes sociales le escribes? Pues el equipo de trabajo lo contactó y ahí ya pues él me regaló su número y hablamos y todo eso. Qué bueno, qué bueno. Aquí para que la gente sepa, tiene 14 añitos. Yo le ponía más. Pues ya cumpliste 14 15. Añitos. No, ya casi. No mentiras, falta mucho. ¿Y cómo vas a esa fiesta de 15? ¿O prefieres viaje o prefieres otra cosita? No sé, pues yo quiero fiesta porque el viaje lo puedo hacer en cualquier momento. Entonces, como que la fiesta queda ese recuerdo ahí. Entonces, ¿qué tal si hagas convocatoria así casual en YouTube como lo hizo la niña en México? En México. ¿Sí viste el video? Que se volvió masivo, se volvió viral y que un poco de gente se comprometió. Concierto ahí. Grande. Claro, pero detrás de eso una estafa enorme. Sí. Platicas y esa gente no está tan bien. Esa sí no me la sabía. Ah, le cuento bien el dato. Sí. Bueno, ¿cómo se llama la canción? No tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y tú la escribiste? Claro que sí, con la ayuda del profesor Hernán Salazar, entonces pues la escribí. Y pues esta canción nace porque cuando iba al colegio, iba con mi mamá y encontré como un niño pidiendo monedas en un semáforo. Entonces como que ahí nace esta canción. Entonces, como que me llamó la atención y también es un mensaje para que los padres reflexionen sobre todo esto, lo que está pasando, que no abandonen a sus hijos y que lo saquen adelante a pasear de todo. Eso habla de tu buen corazón, sí, porque también veo que te gusta la obra social, ¿no? Claro que sí. Que tienes un sueño. Sí, me gusta el trabajo social. También tengo pensado más adelante tener mi propia fundación para ayudar a los niños que sufren de cáncer. Sí, seguro. Felicitaciones, que sigas con ese bonito corazón, porque así es que necesitamos gente en Colombia. Comprometida. Con talento y de corazón. Ajá, sí, señor. Queremos escuchar esa canción aquí, en vivo. Pues les recuerdo que esta canción es en versión pop. Uh-huh. Solamente canto yo, no tiene la versión. Pues quise hacerlo con Dragón por un feat para que él metiera como algo de urbano esta canción. La original es pop. Es pop. Y la otra es el featuring, ajá, que es el acompañamiento, que es el, claro que el reggaetón. Sí. Pues, urbano. Sí, urbano. Temprana edad que este mundo no tiene piedad. Las
temprana edad que este mundo no tiene piedad. Las calles frías de esta gran ciudad, a pies descalzos me tocó cruzar, sin el apoyo de papá y mamá, sola con la humanidad. ¡Bravo! Es muy linda, es como con tanto sentimiento que hasta uno se imagina la situación de ese niño, esa niña en las calles, la situación por la que está pasando o la que está viviendo lastimosamente muchísimas criaturitas, y que uno dice, ¿será que su destino siempre va a ser ese, estar pidiendo limosna? Sí. Y pues es una canción muy bonita también, y fue hecha con todo el amor, parte mía y de mi corazón, eso me nació. ¿Escribiéndola no lloraste? Sí, señora. Qué lindo, qué lindo. ¿Has tenido alguna experiencia así que te ha movido, algo sentimental en tu vida? Algo que pronto digas, me nace hacer esto y quiero hacer esto. Un mensaje que le quieras dar a la gente. Como lo dije anteriormente, el niño que vi en el semáforo, entonces eso fue lo que me llamó más la atención al hacer esta canción. Por eso en el video que aparecía que estabas ahí limpiando un carro. Ajá, sí, entonces como que fue muy, muy chévere grabar esta canción, porque con el equipo de trabajo que hicimos el rodaje, el video, Nativo Evolution, eso nos metimos en el cuento, me tocó actuar, me tocó llorar. ¿Qué te tocó hacer? Cuéntanos. Pues hay una parte al principio que aparezco como llorando y sintiendo el dolor y todo eso, y no sabía por qué razones llorar, o sea, eso fue de la nada, y no, que tocaba llorar, que no sé qué, y que pues teníamos pensado con gotas, pero pues no funcionó, entonces me tocó llorar así, y también me tocó reír, bailar, también compartí momentos con la Fundación Bella Flor, que son unos niños que tocan con materiales reciclables. ¿Y dónde es esa fundación? ¿Dónde queda? Esa queda en Ciudad Bolívar, si no sé mal, sí, por allá en esos lados. Mira, veamos entonces también la versión más urbana. Ajá, sí, sí. Junto a la gorro. No te perdonan, pana, desde que nací todo es difícil. Tú lo ves fácil, pero no es así. Recuerda que yo tengo que vivir en la calle. Que como cuando tengo suerte, no olvides ese detalle. Cambio sonrisas por unas monedas. No es la vida que en verdad quisiera. Pero lo tengo que hacer, tengo que comer. No quiero robar y después correr, no. A veces sueño que mamá. A veces mal, a veces todo está peor. Tanto tiempo sufriendo que ya no siento ni dolor. Una vez me preguntaron que si creo en el amor. Claro que el amor existe, yo sigo creyendo en Dios. También es difícil porque cuando uno va en un vehículo, cuando va transitando por alguna calle y se le acerca un niño, un menor de edad, pues uno se ve como en aprietos, ¿no? Le doy, no le... Yo no les doy, por ejemplo, plata. Ay, es que normalmente dicen, no, es que ¿para qué? Si eso lo mandan a pedir plata o que es para otras cosas, pero uno dice, hay que ayudar, ¿no? Pero lo que hago yo es, si hay una tiendita, me dice, tengo hambre, vámonos a la tienda, dígame qué quieres. Darle comida también, muy bueno. Pero ya uno dar plata sí me parece complicado. Porque lastimosamente ya hay negocio, sí. Hay negocio para eso. Envían a los niños para pedir dinero, pero bueno, sí, eso es no otro es, contexto. Eso no es un secreto. Sí. Pero no vamos a discutir de eso. Tú nos has traído otra canción, ¿verdad? Claro que sí, esta canción, pues hace poco empecé a tocar el ukelele, me llamó mucho la atención porque empecé a escuchar música de Matiz. Entonces hay una muchacha que se llama Melissa Robles, entonces como que me llamó la atención ahí, yo, uy, no, me encantaría tocar ese instrumento. Y entonces lo pedí en Navidad, entonces mi papá... ¡Ah, te llegó de Navidad! Sí, mis papás me lo oyeron y pues hace poco empecé a tocar, hace como 2 semanas. ¿Y ya antes tocabas algún instrumento de cuerda o por primera vez...? Pues antes tocaba solamente el piano y la guitarra, entonces ya, pero después este instrumento me llamó la atención y ahora estoy con este instrumento. Me parece como más difícil porque ya estaba acostumbrada con la guitarra porque tiene solamente 6 cuerdas, esto solamente tiene 4 y el traste es mucho más pequeño. Claro. Entonces pues ahí me estoy acostumbrando. ¿Y cuánto tiempo llevas practicando ahí en el ukelele? 2 semanas. 2 semanas, y a ver cómo suena. ¿Toca algo de pronto?
Hay una cantante peruana también que usa ese instrumento. Los de Alquilados. Usan siempre el ukelele en sus canciones, también. Pura playa. Sí. Bueno, ¿cómo se llama esta canción? Se llama Amor Prohibido de Selena Quintanilla. ¿Qué escuchamos? Con unas ansias locas quiero verte hoy. Porque más que el silencio, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. No, baby. ¡Bravo! Como un resortito, nos estamos cómodos allá. Yo estaba así hipnotizado, escuchando. ¿Qué voz tan bonita tienes? Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Youtuber también? O sea, ¿subes tus videos a YouTube? Este es un proyecto para el 2017, subir como tutoriales, también tengo pensado como subir tutoriales de guitarra y ukelele, digamos, decir los acordes o varias canciones y así, o también, no sé, de peinados, cualquier cosa, tengo muchas cosas. Entonces, pues, tengo pensado eso y también muchos proyectos para este año. Y pasos a seguir, ¿quién es de pronto tú, la persona que admiras, tu ídolo, como quién quisieras llegar a ser sin copiar? Ariana Grande. ¿Como Ariana Grande? Ay, sí, me encanta Ariana Grande. Los ojitos lo dijo todo. Sí, porque me gusta cómo interpreta sus canciones, cómo baila, cómo se viste, cómo se viste, todo, todo, todo. Pues va a ser muy buen camino. Es una niña súper talentosa y esperamos seguir teniendo muy buenas noticias de ti en este 2017. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy, muy feliz. No, muchas gracias a ti por venir y bienvenida. ¿Y redes sociales manejas también? Claro que sí, en Facebook me pueden encontrar como Ingrid Music, a la final con TH, porque muchas personas escriben Ingrid con D, entonces pues no me van a encontrar. ¿Tu Ingrid es así? Ingrid. Ingrid TH Music. Es así. Y Instagram. Instagram como Ingrid Music Oficial, en Twitter como Ingrid Music y mi canal de YouTube como Ingrid Music también, Snapchat Ingrid Natalia 7. Facebook Ingrid Music. Tienes Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, mejor dicho. Sí, es todo un poquito. Uh-huh, claro. Ingrid, gracias. Muchísimas gracias. Por haber estado aquí con Me encantó compartir con ustedes. Mejores deseos y muchos éxitos, no suerte, porque dicen que la suerte es de los medios, pues es que. Uh-huh. Muchos éxitos para claro este nuevo año. Éxito Muchísimas gracias a mí, así sea. Dale. Mucha fuerza.